el arquitecto Roberto Lambagen, nos acerca a los pequeños patrimonios que descubre. Una mirada atenta que nos invita a correr por un instante el velo que los cubre. Roberto Lambagen, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿nos vas a hablar de arquitectura hoy? Voy a hablar de un encuentro entre el diseño de interiores y, dentro del diseño de interiores, un encuentro con el mobiliario. Porque el diseño de interiores, digamos, abarca muchas cosas, por decirlo así, ¿no? Claro, por ejemplo, las cortinas, las alfombras, todas esas cosas, ¿no? Sí, los tapizados, la iluminación, también tiene que ver, qué sé yo, con muchas veces con esas intersecciones entre el espacio interior y el espacio exterior, las terrazas, ¿no? Los decks. Claro. A veces se usa diseño de interior y es más bien como diseño, me parece a mí, habría que, viste que las categorías que siempre se ponen después empiezan a veces a estallar o a hacer ruido, es como que le apretás el cinturón y se te escapa por todos lados la panza, ¿no? Sí. Y entonces creo que el diseño interior sería como el diseño más, o lo que entendemos hoy, a la escala cercana con la persona, ¿no? Con el ser humano, con la persona. Hoy que se habla mucho de diseño emocional, yo creo que el diseño interior va un poco por ahí, en la versión siglo XXI, primer cuarto del siglo XXI, ¿no? Se habla de diseño emocional, mirá, no, nunca había escuchado esa expresión. Se habla mucho de diseño emocional, sí. Uh-huh. Porque en realidad las cosas te pegan, como decimos comúnmente, de una manera. Y vos te vas como adhiriendo a eso que en un momento se llamó la cultura material, pero no solo es un tema de, ¿cómo te puedo decir?, de encontrar satisfacciones que tienen que ver con gratificaciones materiales, bueno, o realizar algo que lo realizás con menos esfuerzo, sino que para ti todo ese mundo material, para todos nosotros, empieza a tener un significado muy cercano a nuestra vida y bueno, y nos vamos como adhiriendo, es como, viste, cuando como con los barcos, que en el casco del barco se le van pegando cosas, ¿no? El viejo, sí. La metáfora del casco de madera, y bueno, al final forman parte del casco del barco, ¿no? Claro, y claro. Bueno, son esas cosas que nos acompañan, es como nuestra caparazón en nuestra vida. Si tenemos como un capullo, ahí está, yo creo que el diseño emocional va por ese lado. Y de alguna manera ese capullo lo vamos completando con las cosas que nos dicen algo. Un ejemplo típico es, en esta reflexión, es que muchas veces se conecta esto con el diseño indumentario, porque la indumentaria es lo que vos te pones primero en el cuerpo, y esto sería como el habitáculo y cómo lo vestís ese habitáculo. Claro. Viste que esos ambientes en los cuales de pronto vos le pagás a un profesional, a una profesional, para que te defina todo ese interior, vos decís, bueno, dejame un espacio donde yo pueda poner algo que sea mío, ¿viste? Una lámina, ¿no? No sé, capaz que acá donde a vos te parece que no, yo cuelgo esto, que es la foto de aquel amigo o de esta persona que no vi más, pero que yo quiero tenerla presente. O el famoso tema de los souvenirs. Empezamos El souvenir tiene mucho que ver con eso del diseño emocional, porque bueno, son como pequeñas cajitas de la memoria que se abren a partir de cosas que a veces las elegimos nosotros o no, pero nos dicen cosas. Bueno, yo te reconozco que nunca tuve ocasión de tratar con un profesional del diseño de interiores, porque es como que, no sé, nunca se me ocurrió que... Bueno, me parece que también siempre pensé que era una cosa cara y que yo podía resolver, digamos, ¿no? Que me parece que es lo que le pasa a un porcentaje importante de personas, ¿no? Pero está claro lo que vos decís, porque igual uno, ponele, compra un mueble, lo coloca en su lugar, compra unas cortinas, las cuelga de la ventana, pero después siempre hay cosas agregadas, eso que vos decís, ¿no? Sea el trabajo de un diseñador profesional o el de la mueblería que vino a ponerte las cosas. No, sin duda. Y bueno, y además son como también, yo creo que hay, en esta reflexión sobre el diseño de interiores, hay como culturas locales. Yo creo que nuestras tribus locales, digamos, en general, no han sido muy afines al diseño de interiores, ¿no? Uh-huh. La propia conformación de una profesión académica o de la existencia de una formación académica en diseño de interiores fue bastante tardía, todavía más tardía que el diseño industrial en el Uruguay, ¿no?
O sea que existe, eso existe ahora, o sea, ¿se puede estudiar en la universidad? Se puede estudiar en las universidades privadas, existe en la ORC, en la Universidad de la Empresa, y hay otros, capaz que no, me estás haciendo esta, estamos hablando, me estoy olvidando de alguien, viste que uno siempre tiene como temor a olvidarse de alguien que está escuchando, y yo, uy, no, pero bueno, alguien más quizás no estoy nombrando, claro. Y lo que existe en la Universidad de la República es un diploma de diseño de mobiliario moderno, que sería, digamos, como una... como de alguna manera acercarse también a la idea del diseño de interiores, pero desde el lado del mobiliario, que es uno de los de las típicas, digamos, asociaciones que hacemos con diseño interior. Hacemos diseño interiores y trasladamos enseguida a pensar en el mobiliario. Pero en resumen, lo que quiero decir es que, si bien existe una mirada académica, también es algo que se ha ido, digamos, de alguna manera evolucionando en el tiempo. Quizás los dos países... o las dos culturas que acumularon más en esto son los ingleses y los franceses, ¿no? Y ahí venía un poco, viste que uno siempre cuando prepara estas cosas para hablar, como que se apoya en algún autor, ¿no? Y a mí, digamos, el autor que me marcó para esto, que es una lectura que hice hace mucho tiempo, pero viste que a veces hay que volver, ¿no? Como decía, yo tuve un profesor de literatura que se llamaba Albistur y que decía que... Jorge Albistur, ¿no? Sí, lo conozco, lo conocí mucho, que, sí. Que bueno, a mí me marcó mucho por el tema de volver a releer. Siempre él decía que volvemos a releer y releer, que creo que en realidad es una referencia, creo, a Bordoli, que fue otro viejo profesor de literatura famoso, y a Borges, en fin. Sí. Bueno, pero yo se la escuché a él, y bueno, y la relectura mía fue de un tal Rybczynski, ¿verdad? Es un libro ya viejo, que es un libro publicado por primera vez en el 86 en inglés. Se edita en español la primera vez en el año 89 y ha tenido 9 ediciones en castellano, en español, ¿no? Y en inglés se llama A Short History of an Idea, ¿no? Que se tradujo en español como La Casa, Historia de una Idea. Y me gustó esa lectura. Yo el libro creo que lo conocí en los 90 y algo. Sí, se publicó, digamos, ponele a los 2 o 3 años. Porque él insiste en un concepto, digamos, él es arquitecto, es un... de nacimiento es polaco, pero trabajó básicamente en Canadá, no, ahora es un académico, ha publicado una cantidad de libros. Este quizás es su primer libro famoso, que yo sepa es el único traducido al español, ¿no? Me fijé en Amazon y tiene una cantidad de libros que los vende, pero este que yo sepa creo que es el único que publicado en español. Y ahí él insiste en una idea que es un poco la que me marcó, que es la idea del confort. ¿Cómo es el apellido bien, Roberto? Rybczynski, se escribe Rybczynski, es bastante difícil. Bien, polaco, sí, Witold, claro. Witold, supongo que es W, pero debe ser Witold, sí. Rybczynski, ¿no? Bien. En la referencia en Amazon dice a Canadian American Architect, profesor y escritor, hoy es profesor emérito de urbanismo de la Universidad de Pensilvania y tiene 77 años, eso es un poco sus datos, ¿no? Bien. Y bueno, y en este libro él hace una digamos, como una recorrida, digamos, tratando de llegar a por qué nosotros, digamos, podemos tener como esa cosa que él dice que es tan difícil de definir, o sea, de explicarlo quizás con una racionalidad, pero que todos tenemos la experiencia de lo confortable, ¿no? Y entonces la segunda idea importante es que ese confort se da para él en el siglo XVIII, básicamente en un país del mundo que es en Francia, en la primera mitad del siglo XVIII, con los muebles. Con muebles que dicen que además, y eso para mí es lo más interesante del capítulo ese que se llama El Agrado, ¿verdad? Donde dice que además de ser cómodos, parecen cómodos, o sea, tienen aspecto de cómodo. Eso me pareció una idea buenísima, ¿no? Claro, claro. Porque el capítulo se llama, es el capítulo 4 del libro, de La Casa, Historia de una Idea, Comodidad y Agrado. Pero me pareció buenísima esa idea de que parezcan cómodos, ¿no? En inglés creo que es resemble, que uno se dé cuenta que es cómodo. Eso está buenísimo, esa idea, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, un aspecto expresivo que digamos, que en realidad no a priori no tiene nada que ver con que sea o no cómodo algo, pero bueno, es lo que te comunica de entrada, ¿no? Es como una invitación al uso.
Y claro, y además eso se va como, va como teniendo capas, como espesores. Y en lo personal, a mí, por ejemplo, lo que me llamó la atención, lo conecté enseguida con una idea que es el respaldo, la necesidad del apoyo lumbar. O sea, vos podés estar sentado en un banco, él hace toda una reflexión por qué las culturas se sientan o no se sientan. ¿Qué quiere decir las culturas? Bueno, él dice que, por ejemplo, los japoneses, por decir, Claro. más allá del nivel económico, por ahí en su lo que llamamos la cultura japonesa tradicional, no desarrollaron la silla. Y no es porque hayan sido, digamos, con carencias económicas. No, claro. Y sin embargo, él dice que en la cultura occidental la silla con respaldo aparece en Grecia, después queda como una especie de interregno ahí que queda como apagada, como si fuera en latencia, resurge con el respaldo medieval, pero él dice que es un respaldo siempre como en ángulo recto con el asiento, o sea, 90 grados. Entonces eso es para mantenerte durito en la silla. Y lo Claro. conecta con el poder, con la idea, digamos, de los monarcas, El la silla trono, claro, un trono. del trono, la silla catedralicia, de ahí viene también lo de las instituciones importantes de la Edad Media, la iglesia, los obispos dentro de la institución eclesiástica, pero también la universidad, que es otra invención cultural de la Edad Media, ¿no? Por algo se llama el catedrático, ¿no? El profesor titular, como decimos hoy en día, en la Universidad de la República, grado 5, es el catedrático. Se sentaba, tenía el privilegio de sentarse en una silla. Claro. El monarca, por ejemplo, ¿no? El trono. Y bueno, y que eso en realidad él dice que no es cómodo. O sea, nadie elegía esas sillas para disfrutar de estar sentado. Y entonces conecta una idea bien interesante que es esa bisagra en Francia entre Luis XIV y Luis XV, entre el Rey Sol, ¿verdad? Y el bisnieto Luis XV, o sea, entre el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Él dice que Versalles estaba, digamos, relativamente lleno, había abundantes asientos, pero no eran para sentarse, que la mayoría estaban parados, estaban contra los muros, contra las paredes. Y justamente el rey, con ese autoritarismo, era que indicaba cuándo te podías sentar y quién se podía sentar. Estaba difícil estar en esas veladas de la monarquía de Luis XIV. Y que con el, digamos, el siglo XVIII y con el, digamos, el cambio visual, que es el rococó, aparece esa idea del salón francés, ¿no? Que es ese espacio más chico, donde aparece la intimidad. Él empieza a hablar ahí de lo íntimo, digamos, que deja de ser ese espacio tan solemne. Y bueno, y ahí es donde aparece ese mueble, ¿verdad? Que eso sería, por decirlo rápido y pronto, un invento francés, que es lo que los franceses llamaban el mueble courant. Es el mueble que es chiquito, justamente móvil, pero además de uso diario, que es más pequeño y que es almohadillado. Rixinck insiste mucho en la cuestión, digamos, de que el confort está vinculado con el tapizado, pero no solo por el tapizado porque tiene colores y qué sé yo, y está aquello de los gobelinos y las telas de tapicería, sino porque, viste, que parece que te dan ganas de sentar, Claro, ¿no? sí. Pues es que yo pensaba cuando hablabas de los japoneses y de su, digamos, ausencia de sillas, recuerdo una vez en la Rambla de la Ciudad Vieja, dos hombres de aspecto oriental que me daban la impresión de ser como indonesios, una cosa así, vestidos de traje de medida, ¿no? Una gente que estaba vestida con ropa muy cara y todo lo demás, estaban comiendo en la Rambla. Y estaban en cuclillas los dos. Estaban sentados arriba del murito, en cuclillas. Era muy raro ver a esos tipos así de traje, con cortes de pelo, todo muy ejecutivos, ¿viste? En la ciudad vieja se fueron a comer un sándwich y se sentaron a su manera. No se sentaron, se acuclillaron. Era muy raro, era una situación muy extraña. Y obviamente podrían haberse sentado en el mismo lugar, al lado de ellos había uruguayos tomando mate sentados en el murito, ¿no? Y bueno, no sé, me acordé cuando hablaste de esto porque uno da por hecho que hay ciertas maneras de usar el entorno, por ejemplo, sentarse o tener un respaldo o todo lo demás, ¿no? Y además como que estuviera naturalizado y sería como universal, ¿no? Porque Claro. yo creo que él empieza a pensar desde ahí, ¿no? Este Repsinki, es decir, bueno, a ver, veamos que no es tan válido en todo tiempo y lugar y que es una construcción cultural que llevó su tiempo, ¿no? Y bueno,
Y ahí, esto ya no es de Rifkin, que digamos, ahí a mí me dio para pensar también cuáles son a veces nuestros prejuicios con los muebles, ¿no? Porque el mueble ese rococó, que es el que creo yo que en la cultura afrancesada, que ha influido mucho en este país, asociamos con ese mueble dorado, ¿viste? Porque además la madera está tapada, ¿no? Claro. Son muebles de madera noble, de madera, digamos, de mucha calidad en el sentido de la durabilidad, sobre todo los que se hicieron en el siglo XVIII, ¿no? Que además se siguen haciendo hasta el día de hoy. Acá uno puede conseguir, digamos, en proveedores, en Brasil lo siguen haciendo tal cual. Ahora están más de moda blancos o con maderas, digamos, no pintadas, pero el, digamos, los dispositivos visualmente son exactamente iguales. ¿Qué prejuicio que hemos tenido nosotros? Porque lo vimos, yo creo, desde el lado del ornamento. Acá viene otro asunto que es el ornamento, ¿no? Porque esos muebles están con nuestra mirada ascética, digamos, que ha llevado a que el ornamento es como un añadido, que tú lo podés separar, como una especie de, bueno, de algo que sobra. En esta mirada del siglo XVIII era una simbiosis total, era como inseparable una cosa de la otra, ¿no? Y ahí viene el famoso tema del rococó, que es, bueno, la rocalla. La palabra rococó viene de rocalle, que es como una piedra artificial. Entonces, creo que ahí para mí empezó a pensarse esto del ornamento como el ornamento maldito. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una simulación. La madera no está mostrada con esa honestidad que valoró tanto el siglo XIX y que después marcó tanto la modernidad, ¿viste? Entonces, como la madera, digamos, de alguna manera está usada para hacer un tallado, es casi como una pequeña escultura con un enorme valor agregado. Si lo miras con el tiempo que tiene, bueno, eso enseguida después lo demonizamos y decimos, no, tiene que ser la madera tal cual. Pero al final cortar una madera en forma de un listón recto es tan artificioso como darle una vuelta y un rulo, ¿no? Es más fácil, pero bueno. Y sí, es otro grado de artificialidad, pero quizás nos deja como más tranquilos, ¿no? Claro, sí. Y después lo otro que es también, digamos, muy interesante de esto es que los franceses han hecho de esta etapa el mueble como una obra de arte, porque es el único momento, es decir, como el siglo de oro de un dispositivo que hasta en ese momento en la cultura occidental era periférico. Y los franceses colocan, digamos, la idea justamente del mueble como obra de arte. Hubo una exposición en el 2014 en Versalles, que duró durante el 2015, que se llamó, que es un catálogo precioso que se consigue en la web, el siglo XVIII, el nacimiento del diseño, y llama justamente el nacimiento del diseño a todo el mobiliario francés de ese siglo XVIII, es decir, como si fuera una ebullición de los dispositivos, ahí donde entran las cómodas, los bureaux, los escritorios, etc. Es decir, hay una cantidad, digamos, hay una riqueza en la cantidad de invenciones y variaciones, por ejemplo, que se hace del asiento. Así, la riqueza de tipos de asientos que hay es notable. Y bueno, eso es un gran esfuerzo llevado al mobiliario. Y también se conocen los nombres de los, lo que en francés se llama le menuisier, que son los, como un ebanista, un carpintero, pero especialista en el mobiliario. No, fíjate, todo lo que va con esta idea de lo confortable, ¿no? Y una cosa más que ahora que hablas estoy pensando, y es que se empieza a hablar de estilos en el arte a través de estudios de historia del arte, sobre todo a partir de Belfling, ¿no? Y su historia del arte sin nombres. Porque antes se hablaba de artistas, ¿verdad? Un artista tenía una manera de pintar o de esculpir o lo que sea. Pero los muebles probablemente empezaron a ser reconocidos a través de eso que llamamos estilo antes que las obras de arte. Y probablemente contribuyó ese hecho a que los analistas tomaran conciencia de que uno puede reconocer una época y una manera prescindiendo del autor, porque de pronto del carpintero no se sabía mucho, pero el mueble era característico de, y bueno, ahí están los Luis XV, todo eso, ¿no? No sé, pienso que quizá hay algo de eso, ¿no? Que el mueble ayudó a conceptualizar la idea de estilo en la historia del arte.
Y yo creo que va por ahí, sí, porque además hay tres, los famosos Luises, que son justamente esto de la edad de oro del mueble, son como los tres estilos canónicos de esa cultura occidental de la primera modernidad, ¿no? Que es el Luis XIV, que es el barroco, el Luis XV, que es el rococó, y el Luis XVI, que es el neoclásico. Bueno, los franceses hicieron casi una marca país de eso, porque claro, hasta el día de hoy... ¿qué más queremos o qué más quisieran ellos? Que se sigan imitando y reproduciendo. Vos lo ves en las ambientaciones, por ejemplo, de las telenovelas brasileras, en Río, ¿qué se precia todo el mundo de tener? Un salón con este mobiliario, ¿no? Sí, qué impresionante. Es impresionante, ¿no? Sí, en el calor del trópico, ¿no? O por lo menos cerca del Ecuador, aparece este mobiliario. Bueno, esa fue una marca país de Francia, junto con la gastronomía, con la perfumería y con la haute couture, ¿no? Con la alta costura. Es decir, Francia realmente colocó todos estos dispositivos y universaliza esa cultura, ¿no? Bien. Te invito, Roberto, a hacer una pausa para seguir con más tiempo a la vuelta, en 2 minutos. ¿Te parece? Vale. Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros. Seguimos con Roberto Lambagen hablando ahora de... Bueno, estabas hablando, Roberto, de muebles porque estabas refiriéndote al diseño de interiores y a ciertos vínculos a partir de la lectura de un libro. Un libro que se publicó en los años 80. Exacto, la primera edición es del año 86. Bien. Bueno, y nada, quedaste mencionando esa trilogía de los estilos, de los Luises, y hablando de que Francia había sido, bueno, referente en el surgimiento, en el nacimiento de esta idea del mueble que dice, soy cómodo. Bien. Bueno, entonces, retomando en esa lógica, yo quisiera como ahora plantear básicamente de todo ese universo de los muebles, concentrarnos en la idea, digamos, del asiento, ¿no? Y dentro del asiento, en la silla. La silla es, básicamente, como todos sabemos, un apoyo, digamos, horizontal para el cuerpo y un respaldo. Pero los franceses empiezan, justamente en ese siglo XVIII, a generar una serie, digamos, de respaldos más curvilíneos, más envolventes, que permiten que el cuerpo tenga una disposición mucho más libre, ¿no? Entonces vos ya te podés sentar, por ejemplo, de alguna manera moviendo el cuerpo, no estás tan constreñido a una posición rígida, como el cuerpo endurecido. Los asientos también van cambiando en altura, y bueno, y aparecen como dos grandes líneas, ¿no? Que los franceses han desarrollado, que es el respaldo, digamos, que de alguna manera es más, como más, llamémosle, rectilíneo, que es lo que los franceses llaman la silla a la reina, en la cual el asiento está casi en una relación muy fuerte con el respaldo. De ahí, digamos, esa tipología como que se va agrandando, y después aparecen otras con las espaldas o con los respaldos más redondeados, que son los famosos cabriolet, ¿no? Y ahí hay variantes, por ejemplo, la mayoría de esos asientos se llaman en francés el fauteuil. Nosotros eso lo traduciríamos como el asiento, como la silla. No tenemos en español una palabra para eso, pero ahí, digamos, las variantes tienen que ver, por ejemplo, con los asientos para los escritorios, que son más pequeños, para un espacio, digamos, que estaba muy vinculado con el mundo, digamos, también de la mujer, que son como subespacios dentro del espacio, que son, por ejemplo, los salones destinados al diálogo más entre personas cercanas. Aparece el juego, digamos, vinculado a los rituales del té, algunas costumbres que vienen de Inglaterra, los juegos en torno a las mesas, y después una serie de asientos que son totalmente innovadores. Por ejemplo, uno que hasta el día de hoy ha seguido y que después Le Corbusier
lo desarrolla en la modernidad, que es la famosa la chaise longue, ese asiento alargado, ¿no? Es como la, algunos lo traducen en español como la cama de día, ¿no? Que tiene un respaldo relativamente cercano a una silla, pero es como alargado, puedes estar como estirado, como tirado, ¿no? Y después continúan las tradiciones de los asientos contra los muros, que son realmente los canapés, que hasta el día de hoy queda, también que es la variante que después va a tener con la incorporación de las culturas orientales, que es el sofá, y ahí viene, se introduce la palabra sofá, ¿no? Y una, digamos, que es bien interesante, que es el otomano, que son también vinculados con muebles que a veces son como más redondeados. Hay variantes que unas le llaman el confidente, cuando son dos muebles que están, digamos, cóncavo y convexo, entonces vos podés como charlar, el conversar con el otro, yo qué sé, facilitar el chusmerío de salón, digamos, ¿no? Todo eso, digamos, estalla en este siglo, en esta primera mitad del siglo XVIII. Después se va como atemperando, porque eso es prácticamente todo el mueble rococó. La primera etapa, que es el Luis XIV, son los muebles más ceremoniales. Fíjate que hasta el día de hoy, cuando suben los... A mí me llama la atención, no sé si te fijaste, que últimamente los presidentes, cuando asumen el 1 de marzo, juran ahí en el pie del monumento a Artigas, en la Plaza Independencia. Sí, sí. La mesa es una mesa de Luis XIV. ¿Te das cuenta? Qué interesante, sí, sí, ¿no? Sí, sí. En una república, ¿no?, aparece esa mesa contundente, pesada, Luis XIV. Sí, aparte al aire libre, tipo, no sé, tipo asado, digamos. Sacamos la mesa afuera y firmamos. Sí, sí. Es como muy fuerte eso, ¿no? Sí, sí. Y estos otros muebles son además distintos tamaños, digamos, se van adaptando, permiten que además, como dice Rivsin, que hayan distintas configuraciones más libres, ¿no? No tenga que estar tan ordenado, ¿no? Podemos eso verlo en la pintura. El único documento casi que existe para eso son los cuadros de un pintor como Boucher, por ejemplo, que muestra una cantidad de configuraciones en los interiores. Claro, claro. Esto está realmente bien, bien interesante. Ahora, decime, perdona, porque vos dijiste, no, en una república se usa un mueble asociado con la realeza, pero en realidad las repúblicas no generaron un mobiliario que las represente del mismo modo que la realeza francesa produjo eso. No sé, me parece, me resulta fácil identificar un mueble rococó con la aristocracia francesa o europea en general, pero no me resulta fácil identificar ninguna clase de mueble con la república. Y sí, eso es bien interesante. Yo creo que eso viene por el lado del proceso que se dio con Napoleón. O sea, ¿qué es lo que generalmente pasa entre lo que los franceses llamaron el antiguo régimen, ¿verdad?, y el ascenso a la burguesía, post-revolución francesa? ¿Qué es lo que hace la burguesía? Y la burguesía, de alguna manera, cuando se empodera, para adquirir ese prestigio que tenía la aristocracia tan denostada y que de alguna manera había que sacarse de arriba, que es el símbolo, me parece a mí, de guillotinar a Luis XVI, ¿no? Es decir, hacer claro. El proceso de corte abrupto, se apodera de ese dispositivo que es el mobiliario y lo coloca en ese lugar atemporal, porque yo creo que ahora es como que de alguna manera hizo un proceso, se lavó la mirada aristocrática y bueno, el famoso mueble imperio de Napoleón es un mix, es el primer gran eclecticismo donde pone todo, desde las culturas orientales, ¿no?, que el otomano, ¿no?, mete Egipto, ¿no?, toda la mirada esa colonialista, hace un mix entre el dorado que permanece, pero también empiezan a aparecer las maderas nobles, ¿no?, que bien se encargaron de extraer los países colonialistas de algunos lugares del trópico, que las agotaron, yo qué sé, la caoba, todas esas cosas, y al mismo tiempo colocarlo en un lugar atemporal, quedó ahí como, bueno, en un pedestal que es muy difícil sacarlo. Yo creo que eso explica por qué esté en la cima del ascenso de un presidente de una república, ¿no? O sea, es bien interesante, la república no logró generar, si querés, algo propio, quizás fue muy rápido, ¿no? Sí, 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 claro, bien. Después, un comentario que a mí siempre también me marcó mucho, que lo dice Hauser en su Historia Social de la Literatura y del Arte, cuando habla del cambio de estilo entre el rococó y el neoclásico, que él dice que se debió, es lo que dice Hauser, ¿no?,
a una, casi como a una mirada femenina, porque él dice que es el pasaje de la Pompadour, que había sido la amante de Luis XV, que después pasa a ser su consejera, ¿no? Porque permanece al lado de él mucho tiempo, y cuando viene María Antonieta, digamos, la esposa de Luis XVI, se produce el cambio de estilo entre esa mirada cabriolé, que es ese curvilíneo de Luis XV, a ese disciplinamiento de la pata recta, ¿no? La pata recta que es típica de Luis XVI, que es la mayoría de los muebles que yo creo que, no sé, por lo menos acá hablo de lo que a mí me parece, la gente llama, esto es un francés potable, porque bueno, por lo menos son rotas, ¿no? Son como más controladas, ¿no? El ornamento no es tan exuberante, entonces es como lo más potable, digamos, lo que ha quedado, y es bueno, justamente es ese proceso entre estas dos mujeres que fueron muy influyentes en la monarquía francesa, ¿no? Es bien interesante. Bueno, y por último está el tema también de que no ha desaparecido esto, porque hay miradas posteriores de estos muebles. Hay un artefacto, por lo menos que a mí me parece fantástico, que hizo Mendini, Alessandro Mendini en los 70, que es el tema, digamos, de relaborar el mueble. Él lo llama barroco. Yo le diría a Mendini que es rococó, pero bueno, no importa, que es lo que él llamó, no vamos a poner a discutir con Mendini eso ahora, el sillón Proust. Hizo ahí un mix entre digamos, los muebles franceses, la literatura, digamos, de ahí del cambio de siglo, y entonces hace como una invención, una reinvención de una poltrona que él llamó la poltrona Proust. Coloca ahí también la pintura, porque el tapizado original de este dispositivo de los 70 era como muy puntillista, era como muy, como si fuera muy pixelado, y después se ha vuelto a hacer y se sigue haciendo, y se hizo hace poco hasta de plástico de nuevo, en los 2000 y poco, y se ha ido hasta el mármol. Y bueno, y es una continuidad de ese mobiliario francés que es atemporal. Y después ahora hay una coreana, ¿verdad?, que se llama Lila Yang, que se puede encontrar en la web, hay, digamos, material de ella, también está en un sitio que se llama Cultura Inquieta, que son muebles que hizo en Francia, en blanco, totalmente en blanco, tomando dos de las tipologías bien características del Luis XV, que es el canapé, que es ese mueble que tiene más de un asiento, o sea, son como tres o cuatro asientos para tres o cuatro personas, que va generalmente contra el muro, que lo digamos, como lo dobla, como si fuera flexible, y después la otra silla famosa, que es la silla de la reina, que es la que nosotros conocemos más, que quizás la que tenga el respaldo más recto. Y bueno, ella, digamos, las dobla, las trata como si fuera una cuestión flexible y como si las hace como más amigables, ¿no? Y bueno, es como que esto, yo lo veo como que no perdura, es, mejor dicho, perdura, no desaparece, perdura hasta nosotros, y bueno, es como una continua referencia a este mobiliario francés. Yo cuando vos dijiste al principio que está, los franceses y los ingleses tienen, digamos, una responsabilidad importante en todo el desarrollo del diseño, pensé que ibas a mencionar un tipo de sillón que a mí me parece, no sé, te quiero preguntar, que tiene, que probablemente sea originario de Inglaterra, que es el sillón con orejas. Es un sillón con respaldo alto, donde si uno se duerme no hay problema, se cae para el costado y lo sostienen las orejas del sillón. Son sillones para dormir la siesta en el club de caballeros, digamos, después que el tipo comió como una bestia y se tomó un par de brandies, ¿no? No sé, ¿será inglés ese sillón? No tengo idea de dónde salió. Hay dos corrientes. El Rivesink lo coloca en la versión francesa, que es la Berger, ¿no? Esa palabra que está a nosotros, que es también el mueble con orejas, ¿no? Como de vos, dormir la siesta ahí sentado, claro, así, ¿no? Claro. Pero hay versiones inglesas también. Es que hay un momento en que se solapan las dos culturas. Lo que es típico de los ingleses, que para mí como el tip para hacer la gran diferencia, es que en general el estilo Reina Ana, que es el estilo inglés más característico, en la silla tiene lo que los ingleses llaman el splat, que es ese elemento central, que generalmente es de madera. En el respaldo. Y además llegaron a generar también la variante, digamos, del apoyabrazos.
Y en el caso de Francia, la diferencia es la abundancia del tapizado. Yo creo que ahí es donde viene esa idea que conecta Rybczynski con el diseño de moda, porque es como digamos, la exuberancia del entelado. El francés es el mueble básicamente entelado, que después en el siglo XIX, cuando se les dificultaba las importaciones de la madera y traer las maderas de la colonia ya no es tan fácil, bueno, y Latinoamérica se había independizado, etcétera, etcétera, de España, bueno, si el vínculo ya es diferente con Europa, aparece el mueble totalmente tapado de entelado, que es la versión que nosotros tenemos hoy en día. O sea, ¿para qué? Para esconder una estructura de madera más económica. Claro, claro, maderas de incluso hasta de distinto tipo en distintas partes del mueble, seguro. Claro. Y otro tema que cambió es la tecnología, porque en el siglo XIX se introduce el famoso muelle, como dicen los libros españoles, que es el resorte. En un principio estos muebles eran, para dar ese aspecto de como de inflado, estaban rellenos de crin, de caballo, ¿no? Y el tachonado estaba puesto a la vista, digo, pero por supuesto eso requería un trabajo, digamos, de una manualidad muy cuidada. Acá hay una cantidad de oficios que están trabajando, el tapicero, el que corta la madera, otro era el que preparaba la madera, los encolados, después la terminación final de la madera. Todo eso se va como abaratando a partir de la burguesía, entonces la tela es como el gran dispositivo, ¿no? Y la otra que influyó mucho, que no nos olvidemos, es nuestra amiga la Reina Victoria, ¿no? La Reina Victoria fue la que popularizó esos muebles, bueno, en Inglaterra, a partir de la exposición de 1850 del Palacio Cristal, esos muebles con flecos, ¿no? A mí me gustan esa referencia, ¿no? Uh-huh. Que tienen como en el borde inferior, ¿no? Eso que viene de los cortinados, y bueno, eso popularizó. Sí, bueno, y por supuesto que la mezcla ya de referencias visuales y estilísticas fue enorme, ¿no? Pero creo que ahí vino la gran difusión, que después, por supuesto, viene en espejo lo que hace Estados Unidos, ¿no? O sea, el gran proceso creo que es Francia, que ahí que está como en un maridaje con Inglaterra, y después el proceso que también toma las burguesías, y sin duda las norteamericanas, bien importante en ese proceso, ¿no? Claro, claro. Bueno, después está, en el siglo XX, es la explosión de los sintéticos, los plásticos, la producción hipermasiva de muebles y también de muebles de horribles calidades, ¿no? Tal cual, sí, de alguna manera es toda esa referencia, ¿no? Y bueno, y Rybczynski termina con un textito, con una parte del texto que vamos a leer un poco, pues un pedacito, que es bien interesante, donde él dice, ¿no? Este breve examen de los muebles rococó franceses, está hablando del estudio de él, ¿no? Subraya la complejidad y la riqueza de la idea de confort en el siglo XVIII. Tenían un componente físico, quien se sentaba en ellos descansaba, pero comportaban algo más que eso. La butaca de Luis XV era confortable, pero además tenía aspecto de ser cómoda. Esto último tenía para su propietario por lo menos tanta importancia como lo primero. La forma bombé, que es esa forma, digamos, abultada, redondeada, era útil, pero además realzaba las curvas del bastidor de la silla, que a su vez reflejaban los gustos visuales voluptuosos de la época. Los complicados bordados florales del asiento de la silla mantenían en posición erguida quien lo ocupaba, pero también era un eco de las molduras del oro molido de los paneles murales. La encantadora idea de que unos muebles fueran masculinos y otros femeninos, desconocida hasta entonces, subrayaba una realidad social que también era evidente en el vestido y en las costumbres. La silla era un objeto decorativo que invitaba a sentarse, pero que complacía tanto a los ojos como a las nalgas. El siglo XVIII descubrió el confort físico, que no cabe duda de ello, pero sus ideas nunca estuvieron dominadas por la comodidad, como parece ocurrir ahora. Quizás por eso la palabra comodidad no es la primera que nos ocurre al descubrir una silla de Luis XV. Elegancia y agrado. Entonces eso es lo que él de alguna manera señala, ¿no? Sí, desde luego belleza, pero no en un prosaico confort. Y sin embargo, lo que eran precisamente eran confortables. Está muy buena esta redondeo. Sí, está bárbaro, está impecable. Uh-huh. Muy bien. Que Rybczynski toma justamente a partir de empezar a pensar por qué un asiento y un respaldo puede ser recto y te obliga a estar derechito, o empieza a ser bombé, empieza a ser curvilíneo y podés de alguna manera disfrutarlo
y pase a ser esa idea tan linda, ¿no? Que es el disfrute de poder estar en esa posición. Bueno, muy bien, Roberto. Ahora cada vez que nos enfrentemos a una silla o a un sofá, me dejaste ahí picando con el tema del sofá, que quiero que en algún momento hables, pero bueno, ahora ya no tenemos tiempo. ¿De dónde vino el sofá? ¿Por qué se llama sofá? Y todo lo demás. Pero digo, por lo menos vamos a mirar los respaldos con otro cariño y vamos a pensar en los asientos desde otro lugar. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Aquí hay Tormenta de Cerebros.